Este video está relacionado con uno anterior que se llama Guerra en Medio Oriente 2020 predicción. Y bueno, ya pasó el 26 de mayo de 2020, no ocurrió nada, lo cual significan dos cosas: o bien la predicción está errada, o bien la interpretación, los cálculos que yo saqué en ese video están errados. Yo espero que no ocurra nada, que no haya ninguna guerra, aunque el clima está cada vez más caldeado en esa zona y a esto se le suma el juicio por corrupción al que está enfrentándose ahora el monstruo de Netanyahu. Así que veremos qué ocurre. Gracias por ver este video y por compartirlo.